Good morning, everybody. Today is May, Wednesday, 20. Today we are going to see this page, workbook page number 70. Are you ready? Let's start. Activity number one, choose the correct options to complete the sentences. Number one, I was disappointed about the exam. What is the right answer for this activity? Read and pay attention. I was disappointed about, yo estaba decepcionado acerca de, to fail or failing the exam. What is the right answer? Yo estaba decepcionado por haber fallado el examen. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Letter B, failing. About failing the exam. ¿Sí? Chequen bien, por favor. Recuerden que ya vimos el cuadro ayer donde dice cómo se usa el ing y cómo se usa el infinitive. ¿Sí? Es una preposición. About es una preposición, así que ponemos failing. Number two, before, maybe we should have something to eat. Before to leave or before leaving. Before leaving, antes de irnos, antes de salir, we should have something to eat. Tenemos que comer algo, tenemos que tener algo para comer. Entonces la respuesta otra vez es B. Number three, she just left the office some lunch. Ella solo dejó la oficina, and the answer is to get some lunch. Again, to get some lunch. Chequen su cuadrito de la página 107 de su student book para que chequen cómo se usan estos. Number four, is the best form of exercise to walk or walking? Number four, to walk or walking. Walking. Estamos hablando de un verbo que se utiliza como forma principal. Caminar es la mejor forma de ejercitarse. Walking. Number five. I agree there is a problem, although I think it's unfair. What is the part? Jim. What is the part that is missing? Number five. Number five is be again. To blame, but I, although I think it's unfair to blame Jim. Es injusto culpar a Jim. To blame es culpar. Number six, it's not expensive on a camping trip. Going or to go? Number six, letter B again, to go. Seven, it was impossible not her my secret. To tell her or telling her? Aquí ya va la A, to tell her. Es imposible no contarle a ella mi secreto. Number A, time with friends is so important. Spending time or to spend time. Number A, spending time. Number 9, not meat can be difficult in some countries. Not to eat or not eating. Not eating. No comer carne puede ser difícil en algunos países. Yes. And this is the activity number one. Let's continue. Activity number two. Complete the sentences with the verbs in the box. Use each verb twice. Once in the ing form and once in the infinitive. Ready? Vamos a contestar estas oraciones completando con los verbos que vienen aquí. Dice que lo usemos cada verbo dos veces, una vez en la forma ing y una vez en el infinitivo, ¿sí? Entonces tenemos cinco verbos, una vez va a ser usado en ing y una vez va a ser usado en infinitive. Ok, ¿ready? Let's read. She was too afraid to her boss about the situation. To earn, to see, to discuss, eat or speak. Ella estaba demasiado apenada, asustada a su jefe acerca de la situación.
¿Cuál creen que sea la correcta? Vamos a poner en esta. Tenemos aquí un adjetivo que es afraid, por lo tanto vamos a usar el infinitivo, to speak. To speak to her boss about the situation. En esta ponemos to speak. ¿Sí? Number two. We were both hungry, so we went home. Ambos estábamos hambrientos, así que nosotros nos fuimos a casa. ¿Qué? ¿Cómo lo ponemos? ¿A qué fueron a casa? To eat. Infinitive. To eat. ¿Sí? Aquí. Number three. A lot of money is hard work. Mucho dinero es un trabajo difícil. ¿De qué se trata? Ganar mucho dinero en ing, aquí. Earning, porque es un verbo que nos está hablando del tema principal. Earning. Ganar mucho dinero es un trabajo difícil. Number four. After the matter, we came to a decision. Después de el asunto, llegamos a una decisión. ¿Cuál sería? After, después de, es una preposición, por lo tanto hay que ponerlo en ing. After discussing, después de discutir el asunto, llegamos a una decisión. Entonces es after discussing this word. Okay. Number five. Are you interested in a movie this evening? Tenemos aquí otra preposición, in. ¿Cuál sería? Seeing. In seeing a movie. ¿Estás interesado en ver una película esta tarde o esta noche? Number six. To a room of 200 people is terrifying. Entonces, ¿cuál sería? Speaking. Verbo principal. Speaking to a room of 200 people is terrifying. Hablar en un cuarto con 200 personas es aterrador. Number 7. I'd be interested her face when she hears the news. Estaría interesado to see, en ver su cara cuando ella escuche las noticias. To see her face. Number 8. Vamos a ver, dice, I was delighted, a little extra money. Yo estuve complacido, igual que arriba, tiene un adjetivo, que es delighted, to earn. Estaba complacido de ganar un poco de dinero extra. Number nine, Fernando and I met the problem. Fernando y yo nos encontramos. ¿Para qué se encontraron? Están buscando un propósito, una respuesta es to discuss, para discutir el problema. Number 10. A lot of sugar is bad for your health. Es eating. Comer mucho azúcar es mala para tu salud. ¿Sí? Y así terminamos la actividad 2. Activity number 3. Choose the correct options to complete the sentence. Ready? This part is very easy, so pay attention. Number one, I met a really nice girl on Saturday and thought I might her out. Yo conocí a una chica realmente agradable el sábado y pensé que podría keep her out, ask her out o go out. Go her out. The right answer is what do you think? A, B or C? Pedirle salir. Acuérdense que esta actividad es del vocabulario. ¿Sí? Ya lo vimos en su student book. Check the vocabulary practice. Es la respuesta correcta. Letter D. Ask her out. Number two. Carla and Javier ended their relationship but back together last month. Pero regresaron hace un mes o el mes pasado. Entonces sería got back together, fell back together, or broke back together. The right answer is letter A. Chequen su vocabulario practice. Lo tienen en su student book. Lo vimos esta semana.
Chequenlo. Number three. Did you know that Bernie and Karen are married next year? ¿Sabías que Bernie y Karen se casaron el próximo año? ¿Se casarán el próximo año? ¿Cuál será la respuesta correcta? Es la número 3. The right answer is making, getting or going. Getting, are getting married next year. Letter B, getting married. Number 4. Joe and Eve used to go on together, in together or out together, but they broke up. The right answer is number 5. Perdón, es la número 4. For C. Out together. Number 5. Connie is going on a tonight with a guy she met at work. A date, a marriage, or a break? The right answer is letter A. Date. Going on a date. Salir en una cita. Number 6. I've known Pablo for 10 years. We became, got, or went friends when we lived in Mexico City. We became, nos convertimos en amigos o llegamos a ser amigos when we lived in Mexico City. Letter A. Ready? Check your vocabulary, please. And that's all for this activity number 3. Activity number 4. Complete the sentences. Although Laura and I live in different countries, we managed to stay in. What is the right answer here? Aunque Laura y yo vivimos en diferentes ciudades, nosotros nos las arreglamos para estar o mantenernos en contacto. ¿Cómo se dice en contacto? In touch. ¿Sí? Number 2. They met and enamorarse, ¿cómo se dice? Fell in love while they were in college. Number 3. We have similar interests and opinions in general. We tenemos mucho en común. We have a lot in common. Las otras 4, 5, and 6, answer by yourself. Las contestan ustedes solos, es del vocabulario, les repito. Están súper sencillas, solo les queda 4, 5, and 6. Ok, let's continue with activity number 5. Ok, pay attention in activity number 5. It says, match 1 to A with stress patterns, A to E, listen, check, and repeat. Estos son unos patrones que vamos a utilizar. Cada circulito representa una sílaba dentro de la palabra, ¿sí? El círculo mayor representa la sílaba con mayor entonación. Por ejemplo, en la A, de dos sílabas, y la primera sílaba es la que tiene mayor entonación y la siguiente no. Por ejemplo, la D, la primera tiene mayor entonación y las otras dos no. La E, la primera no tiene tanta entonación, la segunda sílaba sí y las otras dos no. Este es el único que tiene 4 sílabas, ¿sí? Pongan mucha atención, van a poner aquí las letras, en algunos casos se repite. Chequen, por favor, pongan mucha atención, pueden repetir el audio tantas veces sea necesario, ¿ok? Let's listen the audio. One. Important. Two. Colleague. Three. Impossible. Four. Accept. Five. Technology. Six. Better. Seven. Afraid. Eight. Probably. Ready? Did you finish? Okay, so let's pay attention. For example, number 1, important. What is the right answer for number 1? Important. 3 syllables. 3 sílabas. La de mayor énfasis, ¿cuál sería? Important. La segunda sílaba, por lo tanto, sería la C. Su representación sería sí. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Así lo pueden hacer ustedes. ¿Ok? That's all for today. Goodbye. See you tomorrow in Zoom. Bye.